¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión, emisión de verano del Panorama Argentino. Y como el clima lo amerita, te proponemos ahora un recorrido por las distintas provincias y las actividades que hay para realizar y para disfrutar a nivel turístico. En el Panorama Argentino hemos realizado paseos y viajes por todo el país y realmente hay sitios que valen la pena caminar y andar, algunos de ellos en bicicleta, como ocurre con esta propuesta que nos llega desde la provincia de Mendoza, para disfrutar el turismo de este verano 2015. La bella Mendoza siempre ofrece una de sus distinciones. El Camino del Vino. Turistas en bicicletas nos orientan por el sendero del sabor en regiones cercanas a la capital. Míralo. Nosotros tenemos dos tipos de servicios. Uno para la gente que viene en colectivo, que se llaman los mochileros. A eso alquilamos 40 pesos por el día. Si no, trabajamos con hostel haciendo reservas y cobramos 130 pesos por el transfer, agua y la bicicleta. Primero le hacemos una introducción del lugar, le decimos dónde estamos, le explicamos de Mendoza, Maipú y después le decimos de Coquimbito. Es decir, no le hablamos solamente de los recorridos, sino que le damos un poquito más de referencia para que conozcan la provincia también. Estos chicos por lo general paran en hostel, su gran mayoría. Se toman un micro en la ciudad de Mendoza, el 170 para ser exactos, y se bajan en la calle Urquiza, la principal de acá de Coquimbito. Nosotros ofrecemos, digamos, el tour de la bici, guiado, o sea, por un guía bilingüe que tenemos, y mi hija, totalmente en inglés, si necesitan. Y bueno, en cada bodega hay un guía que les ofrece el tour con degustaciones de vino, ¿sí? En realidad tiene un costo entre los 30, 40 y 50 pesos, ¿sí? Y al viento la lanzaba de fuente a la... Cada sector está patrullado por motoristas y policías en bici y móviles. En cada sector con el que nos identifica con este uniforme y con ese color de la movilidad, ellos nos pueden parar, solicitar alguna asistencia o pararlo nosotros para ver si van bien encaminados y entregarle al que no tenga este mapa para que se pueda manejar bien. Maipú es una de las zonas donde mejor se desarrolló y se desarrolla el turismo, el enoturismo en bicicleta, digámosle. Te diría el 95% son extranjeros, muchos de Estados Unidos, Canadá, Norte de Europa, Inglaterra, ¿sí? Y recuerda que... Nosotros venimos aquí, tenemos en Israel un página web, se llama Gringo, y escribe allá que es la mejor, Hugo es la mejor, la bicicleta es muy, muy bien. Y hay descuento para israelitas y el precio es justo. Subite a la tabla y agárrate fuerte que nos vamos a Misiones a ver el campeonato de wakeboard. Surfemos las olas y veamos toda la movida de este deporte que cada vez suma más adeptos. Misiones está prácticamente rodeada por ríos. A esto se suman la variedad de arroyos. Así es que se potencian los deportes acuáticos, como ser el wakeboard. El wakeboard es un deporte extremo, relativamente joven, que nació hace 25 años aproximadamente, que desarrolló toda una industria relacionada al deporte este, ¿no? Consiste en lanchas especiales que tienen un arco y el esquiador que va a 20 metros atrás, toma la ola que deja la lancha agarrado al manillar, salta, hace la pirueta y cae del otro lado y sigue andando, ¿no es cierto? En inglés, wake significa ola y board, tabla. Hay distintos trucos y piruetas, comenzando por saltos de una ola de la lancha a la otra llamados wake to wake, giros de 180 a 360 grados y también saltos invertidos como ser back roll, front roll y tantrum.
Tengo vida en el río desde que nací, en El Dorado, una ciudad de Misiones. Y empecé con el esquí, con el mono. Y cuando empezó este deporte, empecé a probarlo por unos amigos y lo hago por hobby nada más. Veo que avanza cada vez más. Por ejemplo, en mi categoría, que somos damas promocionales, el año pasado éramos 2 competidoras y hoy ya fuimos 5. Y sí, va avanzando y cada vez hay más gente que se suma. Ah, bueno. Hay quienes desde muy pequeños sienten la pasión por el wakeboard. Yo hago wakeboard desde los 4 años y creo que siempre hice wakeboard porque cuando era chico mi papá hacía wakeboard y siempre me llevaban la lancha y bueno, ya era como sí o sí tenía, iba a hacer wakeboard cuando sea grande. San Ignacio también es sede del Campeonato Argentino de Wakeboard. El Peñón del Teyucuaré, rodeado por el río Paraná, es el paisaje que enaltece la actividad. La verdad que el lugar, como lugar increíble, porque lo que ves, ustedes están más acostumbrados. Nosotros que íbamos en Rosario, en el río Paraná, y no es tan así, la mezcla de las montañas, un poco más clima selvático, más lindo. Y la verdad que está piola, piola, muy lindo. Los nuevos objetivos ahora están puestos en formar parte del Campeonato Sudamericano de Wakeboard. Nosotros apuntamos a realizar un sudamericano o que Misiones sea sede del sudamericano. Venimos trabajando desde hace 2 años para esto, perfeccionando lo que es la organización y creo que dentro de 2 años lo vamos a conseguir. En Misiones, esta disciplina es promovida por el Free Ride Club, un grupo de jóvenes que hicieron del wakeboard un estilo de vida. Creativos, solidarios y educadores. Así son los integrantes de Amo Mi Playa, que concientizan sobre la ecología desde Pinamar. Abren sus corazones los guardacostas de la arena y el mar. Y una vecina de acá de Ostende me dice, en un momento estábamos en la playa y me mostró un tergopor y me dice, ¿sabes que esto tarda 100 años en degradarse? Yo digo, ¿cómo que 100 años en degradarse? Yo, como cualquier ser humano, pensaba que tiraba un plástico, un papelito, un caramelo que es de papel y dentro de, no sé, un tiempito no se veía más y pasaba a ser parte de la naturaleza. No sabía que eso es hecho de petróleo, que nunca se degrada, que se fotodegrada pero nunca deja de verse. Mi nombre es Gastón Caminata, yo soy voluntario de la Fundación Surfrider. Hace 4 años que tengo el honor de estar en ella. Y bueno, hoy en día le dedico muchas horas al cuidado del medio ambiente y te invito a vos a que seas parte de este gran movimiento y entre todos pongamos nuestro granito de arena para solucionar los problemas ambientales que tan graves son hoy en todo el planeta. Surfrider es una ONG que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente. Empezamos protegiendo lo que amamos, que eso es las olas, las playas y bueno, el océano obviamente. Y empezamos a protegerlo. Y protegiéndolo es como que uno va viendo qué es lo que necesita, qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal. Nosotros lo surfeamos desde hace muchos años. Somos en su gran mayoría gente surfista en todo el mundo, en los 5 continentes. Y bueno, acá en Pinamar hace 4 años empezamos con una campaña dentro de la fundación que la llamamos Yo Amo Mi Playa, que es una campaña en la cual dijimos, bueno, vamos a arrancar con 10 puntos básicos. Porque la gente en realidad somos todos ignorantes, somos todos muy grandes ignorantes. Entonces está bueno que uno diga, bueno, una colilla contamina 70 litros de agua, la playa no es un cenicero, entonces dejamos de hacer esa simple acción y contaminar agua, ya sea dulce, salada. Y entonces también uno empieza a ver que la playa está más limpia. Empezamos a hablar del plástico, que el plástico es el enemigo número 1 del océano. El 75% de la basura que hay en el océano es plástica. Tenemos 14 islotes de plástico. El más grande está entre Hawái y California. Tiene el tamaño de un tercio de Europa. Y todo ese plástico, obviamente, que va a parar al fondo del océano, asfixia el océano, lo contamina, los animales lo comen, después nosotros comemos los animales. Entonces arrancamos con campaña de reducción de plástico, que es lo que hacemos con estas bolsas. Acá en Pinamar sacamos una ordenanza en la que dice que no más plásticos.
Bueno, nosotros hablamos siempre de las cuatro R's. Una, que es la que nosotros creemos que es la más importante, es rechazar. Si yo le voy a dar a ustedes una calcomanía de Show Me Playa y ustedes no la van a usar, rechazamos. Al rechazar, ya no tengo que ir y hacer esa calcomanía. Entonces, ya ahí estamos siendo mucho más ecos. Reducción es lo que hacemos con las bolsas. Porque hacemos bolsas reutilizables, estamos reduciendo la cantidad de basura. Ahora vamos a salir con una ordenanza de no al sorbete, entonces hacemos más reducción. Y bueno, lo que hablamos un poco recién, en reutilizar las cosas con los vecinos. Vos decís, bueno, yo tengo una máquina de cortar pasto, yo no compro en mis vecinos máquina de cortar pasto, usamos la mía. O yo tengo que ir para la misma escuela que el vecino, vamos en un auto. Y si fallas en todas esas R's, reciclado es obviamente algo que sí o sí debemos hacer. Nosotros amamos rechazar, que es la primera, reutilizar, reducir, y si fallas en esas tres, sí o sí, reciclar. Ya volvemos con más Panorama Argentino.